Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Bienvenidos. ingeniero. Buenas noches, Julio, bienvenido. Gracias. Vamos a cambiar mi nombre por aquí. Ya estamos ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo me los trata la vida? Ni modo, ¿eh? Buenas Peor noches. es nada, ¿eh? ¿Qué tal, Ena? ¿Va manejando, Ena? Vaya. Tranquila. Daniela, buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Disculpe, ingeniero, vengo de lejos ahorita, fíjese, pero voy a estar conectada. Vaya, ok. Muchas gracias. Buenas noches, Daniela. Hola, buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Carla. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Victoria. Buenas noches. Buenas noches, Marcela. Hola, ingeniero. Buenas noches. Bueno, vamos a proceder a pasar lista, ¿verdad? Un momentito. Cruz Elizabeth. Presente. Oye, 25, y vean. Sí. Cruz Elizabeth, varios días me estuvo ausente. ¿Qué le pasó? Ninguno me he conectado tarde, pero sí he estado ausente 2 días, así que me he agarrado así en la calle y no he podido conectarme a la Ah, clase. es que varios Me días quedo tiempo en la casa. que entonces me viene tarde porque tiene varias ausencias. Ayer estuve. Vale. Pero ya estos cambios ya no los puedo hacer hoy. De todas maneras, les toman el tiempo. Entonces, ahí es donde se ve que estuvo presente. Oye. Correcto, sí. Bueno, María del Carmen. Presente. Ena, por ahí la vi. Ena, Ana Marcela, por ahí está también. Julio, por ahí está. Melissa, Gabriela. Es que está en otra clase, entonces ella termina clase a las 9 y ya se va a ¿Quién, conectar. quién, 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 quién? Melissa. Ah, son compañeras, ¿no? Sí. Está en otra clase, me dice, pero no está Sí, a aquí. las 9 termina clase de la 1, entonces ya se va a conectar. Bueno. Nidia. Aquí, presente. Nancy, Yamilet. Nancy. Carla, Melissa. Presente. María Victoria. Presente. Anthony. Presente. Ajá, y acaba de ingresar, vea. No hace mucho. Stephanie, Carolina. Ya está. María Eugenia. María Eugenia, tampoco. Iris Michelle. Iris Michelle. José Carlos. José Carlos nunca viene. Marvin. Hola, ingeniero, Marvin. buenas noches. Ok, Marvin, ya arregló su problema ahí de conexión. Todavía anda un Sí, poco ingeniero, mal. por ahorita sí. Vale. Voy a repetir nombre, ¿verdad? Tal vez ya aparecieron los que no me contestaron. Melissa, Gabriela. Nancy, Yamilet. Stephanie, Carolina. María Eugenia.
Iris Michelle. Va. Ni modo. Bueno, señores, creo que ya vieron un ejercicio, ¿verdad? Que les acabo de enviar hace algunos minutos. ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Ingeniero, yo tengo una consulta. Fíjese que desde ayer, después de que el documento se lo envió a mí en el, cuando lo trato de abrir y lo habilito para poder trabajar en él, me dice que no está disponible, que detecta un virus, entonces no me lo deja abrir. Dios me guarda. Entonces le digo, se lo hago saber porque, o ¿El de sea, no ayer o sé, el de ahora? el de ayer y el de ahora, los ¿Y dos me. los demás qué me dicen acerca de eso? O sea, no sé si solo es mi máquina o cuál es la razón porque no me deja habilitar ninguna. O sea, no puedo realmente trabajar en el archivo. Muéstrame su pantalla, quiero ver. ¿Qué es lo que le da? Bueno, ahorita. Bueno. No sé si ya estoy compartiendo. Sí. Bueno, cuando yo normalmente veo lo descargo de WhatsApp. Y cuando yo trato de, me aparece todo así, aunque yo le di aquí, me dice que le de habilitar, vea, lo habilité y todo, pero no me deja trabajar porque me dice que todas están desactivadas. No Dele un sé a qué clic se. a archivo. Quiero ver, dele clic a cuenta. Pareciera que todo está bien. Ajá. Mi máquina tiene update, pero no creo que sea eso. Lo con los Ah, update, no, no. ah, ah, fíjese ese rotulito color rosadito, dice producto Ajá, desactivado. eso me dice. Ajá, entonces no son los libros de Excel que yo le envío, es tu Microsoft Office, está desactivado. Es decir, le falta licencia. Ajá, o Cualquier sea. cosa que usted abra no le va a funcionar. Sí se lo abre, pero tiene todo deshabilitado, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿y esa licencia que usted tiene es personal o es de la empresa? No, es que yo soy con una computadora de mi hermano, es la que le ha dado el gobierno. Entonces no sé si es por eso es también. ¿Y por qué se la ha dado el gobierno? Es del programa de, como mi hermano estudiaba en Escuela Nacional, entonces a todos los niños desde primero hasta bachillerato les han dado laptop, computadoras y todo eso, entonces yo estoy con la computadora de mi hermano. Vaya, entonces mire, lo que sucede ahí es, como le digo, que su licencia de Microsoft Office no está activa. Tiene que activarla para, o sea, usted no puede abrir nada. Bueno, sí lo puede abrir, pero no puede trabajar en nada. Ajá, o sea, y de hecho hasta esta semana, porque la semana pasada los archivos, o sea, Ah, yo no, los abría normal. es que usted no se sorprenda por eso, porque puede pasar un día y se le desactiva. Puede pasar 2 años y se le desactiva. ¿Verdad? Entonces, eso depende de por cuánto tiempo se compró la licencia del Office. Porque a veces la licencia dura 6 meses, otras veces 1 año, otras para siempre y nunca se desactivan. Eso depende de la licencia que usted tenga instalada en su máquina. ¿Me explico? Sí. Esa es la sospecha que yo tenía y ahí usted puede ver definitivamente que dice producto desactivado. Ya Desactivado. lo vio, ¿verdad? Sí. Sí, entonces usted no puede usar ni Word, ni Excel, ni PowerPoint, ni nada de Office. Cualquier otro programa de Office le va a dar el mismo mensaje. Sí, de hecho intenté abrir otros programas y me dijeron que no, entonces yo dije, qué raro, dije eso, Ajá, pero voy a pero consultarlo y se lo voy a decir al ingeniero, dije, pero ya ahora que sé esto, pues allá ya. arriba dice producto sin licencia. Mire, ya lo vio. Sí, acá estoy. Vaya, entonces usted tiene que solucionar eso poniéndole una licencia para que quede activado el producto. Ah, pues sí. Porque mientras no va a poder hacer nada. Oye. Sí, ajá, no, le digo también por cualquier cosa. Ay, yo voy a tratar la manera de solucionar. Pues sí, no, por el momento no va a poder trabajar.
Y yo Sí. tengo ahorita un ejercicio que necesito que me realicen. ¿Cómo lo va a hacer? Voy a practicarlo después. Bueno. Ok, paremos de compartir. Esas cosas pueden pasar de la noche a la mañana. Usted no se sorprenda por eso. Hay veces también que las licencias no son originales, las que le dicen piratas. Y uno la verdad que no sabe sobre eso, ¿verdad? Pero bueno, yo que estoy en el ámbito informático, sí, sí lo sé, ¿verdad? Pero aquel que no está en el ámbito informático puede hacer que se lleve esa sorpresa, ¿verdad? Y no se sorprenda en decirme, digamos, no, es que mire, yo hace una semana todavía lo estaba usando, pues sí. Si es que eso pasa de la noche a la mañana, esa desactivación. Así que no nos sorprendamos por eso. Bueno, voy a explicar entonces el ejercicio. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un libro que se llama Tarea Tablas Estructuradas, con datos de código, primer apellido, segundo apellido, nombre, DNI. DNI equivale a decir DUI, fecha de nacimiento, cargo, sucursal, ingreso, sueldo y bonificación. Tal y como se los había mencionado el día de ayer, aquí están los enunciados. Desde el 1 hasta el 11. Nos pide, por ejemplo, crear una tabla estructurada, aplicar el estilo de su preferencia, habilite resaltar la primera y última columna. Agregue tres nuevas filas con los datos de su preferencia. Tres nuevas filas que usted me va a tener que agregar dentro de su tabla estructurada y va a escribir los datos que usted quiera. Luego vamos a habilitar la fila de totales. En la fila de totales vamos a calcular el promedio de los sueldos. Esta columna, ¿verdad? Promedio de sueldos, no totales de sueldo, promedio de sueldos. En la fila de totales, de nuevo, calcular cuántos primer apellidos existen. Aquí están los primer apellidos. Entonces, vamos a utilizar una función que sirve para contar. Usted ya la estudió conmigo, la función contar, para que me cuente cuántos apellidos existen. Y aunque usted no la haya, por ejemplo, no haya asistido a la clase, cuando vimos funciones, ahí mismo en la fila de totales va a encontrar la función contar. Luego, agrega un nombre personalizado a su tabla. En este caso debe ser personal. Este dato no lo vimos el día de ayer, pero es tan sencillo encontrarlo que nomás usted cree su tabla y ya vaya por este punto, el número 8. Ahí nomás en la ficha de la tabla estructurada va a encontrar algo que diga nombre y usted le va a asignar el nombre que va a ser la palabra personal. Agregue una nueva columna con el encabezado total a pagar. Aquí usted va a agregar una nueva columna con ese nombre, total a pagar, y mediante el uso de una fórmula va a calcular el dato correspondiente. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, si tenemos un sueldo aquí y una bonificación, usted me va a agregar en esa nueva columna el dato que corresponda para obtener el sueldo final. Luego, habilite segmentación, también lo vimos el día de ayer. Me va a agregar dos filtros dentro de la segmentación que van a ser cargo y sucursal. Y por último, esto se lo voy a dejar para que lo investigue. La segmentación del punto número 10, la segmentación por cargo, dice aquí, debe visualizarse en dos columnas, no en filas. Eso usted lo va a tener que investigar. Siempre le dejo yo en los ejercicios algo para investigar, ¿verdad?
Porque si no, todo lo hacemos de manera mecánica y no tenemos esa, no nos queda todavía, digamos, esa espinita, ¿verdad? Que deberíamos de investigar por nuestra cuenta. Ok, ¿alguna duda? ¿No hay duda? En el transcurso del trabajo, tal vez. Está bueno, buena respuesta. Correcto. Bueno, ok, aquí quedo yo entonces. Estoy pendiente. Cualquier cosa me avisan. Ingeniero, buenas noches. Hola, Michelle. Hola, yo me acabo de conectar por lo de la asistencia. Vaya, ya la vamos a anotar por aquí. Oye. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Yo también me conecté un poquito tarde. Ay, Nancy. Ahí la vamos a mandar a traer. Vaya, ya la voy a Vaya, anotar. gracias. Ok. Ya la voy a anotar. Y Stephanie Carolina ya vino. María Eugenia. Melissa Gabriela. No están. Ok. Bueno, quedó pendiente por aquí. Ah, por cierto, me sube manita cuando vayan terminando, por favor. Ingeniero, una consulta. ¿Alguien me llamó? No veo. Sí, yo le hablé, yo le hablé. Ah, es que me levanté un momentito a traer agua. Diga. No, no tenga pena. Diga, diga. En el punto,
No le escucho, Antonio. Se le cortó. ¿Me puede repetir? ¿Quién fue, Antonio o Marvin? Bueno, quedó pendiente aquí.
Ingeniero, disculpe. Dígame. No escuché todas las indicaciones de lo que se debía hacer, pero leyendo las letritas rojas, donde dice que hay que cambiarle el nombre a la tabla, se va a llamar así, personal. O, Correcto. pues ya Personal. termino. ¿Ya Gracias. estuvo todo? Sí, ya. Vaya, ah, pues subamos manita, oye. Los que vayan terminando, no se me retiren, ¿verdad? Porque les voy a llamar para que me muestren su trabajo. Ya tengo dos manitas por ahí, estamos esperando el resto.
Inge, tengo una consulta. Ahorita que me estoy presentando en la tab, en el Excel, la de fecha de nacimiento nos aparece, me aparece a mí 5 dígitos, pero no en formato de fecha. No sé si ¿En qué estoy columna es, bien. me dice? La F, fecha de nacimiento. Vamos a ver. Ah, es cierto. Creo que... Sí, está en formato general. Es cierto, sí, Lo tienes pasamos razón. a formato de fecha. Quiero ver, sí. Todas tendrían que tener formato fecha. Y todos son de 1965. Eso estaba viendo. Pero eso no importa. Pongámosle formato fecha. Oye. Michelle y Victoria, ¿ustedes se habían percatado de eso? Sí, pero vi que, por ejemplo, al mes le faltaba el 0, solo estaba, por ejemplo, si era de julio, solo el 7. Lo único que cuando yo agregué una fecha, sí salió un dígito más larga porque eran mayores al 10, ¿verdad? ¿Cómo así? No le entiendo. Yo veo que todos son de enero, febrero y marzo del 65. ¿Se acuerdan lo que Pero les expliqué una vez sobre fecha? sí, pero quiero ver. Vaya, por ejemplo, el primero dice 23-7-44, entonces entiendo que es del 23 de julio del 44. Algo así lo entendí, entonces no modifiqué nada por eso. No, recuerde Pero que si no, lo cambiamos. recuérdese que todos los números, perdón, todas las fechas en el Excel en realidad son números, ¿verdad? Que inician el número 1. Entonces, esas fechas que vemos así no significa 23 del 7 del 44, no significa eso. Lo que hay que hacer es cambiar, en vez de formato general que tienen esas fechas de nacimiento, deben de tener formato de fecha. Es decir, solo sombreamos el rango y le ponemos formato de fecha. ¿De acuerdo? Va. Ingeniero, y aplica el mismo caso de ingreso. Quiero ver. ¿Qué fecha? Ingreso. No. Ah, sí. Quiero ver. Bien. La voy a cambiar. Espérenme, vamos a ver. Ay, Dios mío. Fecha de ingreso del 2000. 2000, aquí se sí, varios, Ah, 2017, 2011. sí. Yo pensaba que decía 1904. Uy, dije yo. Ah, pues sí, está bien. Cámbienlo. Yo no me había percatado de eso, fíjense. O no sé si es que antes lo tenía correctamente. De repente voy. Ahora es que me aparece así, fíjense, la verdad es que como yo nunca hago este ejercicio, yo sé que hay que hacer, vean, pero nunca lo hago porque siempre se lo pongo yo a mis participantes. No me había percatado en realidad, pero bueno, eso es fácil de resolver. Sigo en espera, manitas.
Ingeniero, Dígame. una consulta. Yo no escuché la explicación del último punto. Ah, La que usted me explicación. tenía que investigar cómo hacer eso. Ah, vale. Ok. Vaya, ok.
Estamos esperando más manita. La división la hice entre cuatro. Dígame. Por carácter, la división la hice entre cuatro, le digo. Es porque la hice por caracteres, la hice de 10 caracteres, pero no sé si tiene alguna sugerencia de la división de las columnas. Espéreme, déjeme ver. Ah, me está hablando del último punto, el 11. Sí. Tiene que ser Porque dos. solo dice de dos columnas. Pero solo dice de dos columnas, pero no tiene mayores algo específico. Muéstrame su Entonces pantalla, yo le Carmen. hice de carácter. Muéstrame su pantalla, porfa. Pero me voy a tener que conectar. Si no, se la voy a poner así en el teléfono. Lo grabé. Espérame. Un poquito más abajo. Vale, ¿dónde está la? ¿Dónde está lo que acabo de realizar? La segmentación. Ahí estoy viendo de abajo para arriba, muy difícil así. Por Necesito cuatro verlo. columnas la hice. No, 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 no. Estamos hablando de segmentación. Eso no es segmentación. Ah, Ah, Carmen, pero eso no es segmentación. ahorita lo corrijo entonces porque yo fui a hacer otra cosa. Ah, vale, okay. Esa es la división por columnas. No, estamos hablando de Esa es la división segmentación. por columnas, lo único que no lo hice. Esa ya la hice entonces. Carmen, me escucha, estoy hablando de segmentación. Sí. Bueno, faltan 11 minutos. Vamos a llamar a Michelle que nos ayude. Hola, hola, Michelle. ¿Si nos puede compartir? Ajá, ahí está. Vale. Cuéntenos. Ese. Desde el punto uno, ¿verdad? Sí, el punto uno era crear la tabla estructurada, ¿verdad? Que acá ¿Cómo está. fue que le hizo ahí? Solo me puse dentro de cualquier celda de los datos y le di insertar tabla. Correcto.
y me salió un cuadrito en el que preguntaba desde qué celda hasta qué celda. Así es. Luego, aplicar el estilo de la preferencia, que le puse el de color verde, ese estilo. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde lo encontró? Ahorita. En diseño de tabla, está de este lado. Ajá, Acá se okay. despliega y lo escogí. Perfecto. Vale, luego dice, habilite resaltar la primera y última columna. Siempre en diseño de tabla está acá, primera columna y última columna. Y ya sale en Perfecto. negrito. Perfecto. Luego, tres nuevas filas con los datos de su preferencia, dice, están acá abajo. Ah. Ah, perdón, Okay. solo llené dos. Me faltó Ajá. esta, pero está agregada. Digamos que son Le esos faltan los datos. datos. Ah, ya copió y pegó ahí. Le di copiar por cualquier cosa. Okay. Vaya, luego dice habilite las filas totales. Eso también está en diseño de tabla. Está acá la opción de fila de totales. Y acá se habilitó abajo. Acá dice totales. Okay. Y pide que se calcule el promedio de los sueldos. Entonces acá está la fila de sueldos y acá abajo está en la flechita selección de promedio. Y Correcto. automáticamente lo da. Excelente. Luego, ¿cuántos primeros apellidos existen? Me fui a la columna del primer apellido y seleccioné recuento. Excelente. Y dice, agregue un nombre personalizado a su tabla que debe ser personal. Ajá. Eso está en diseño de tabla acá. Correcto, nombre de la tabla, ¿verdad? Solo era para bautizarla. Sí, luego dice, agregue una nueva columna con el encabezado total a pagar y calcule el dato correspondiente. Acá está. Lo que hice fue seleccionar en la esquinita y solo lo arrastré hacia la derecha para agregar la columna. Me coloqué acá y acá le cambié el nombre. Total a pagar. Luego lo que hice fue sumar estas dos columnas del sueldo y la bonificación para que ella me diera el resultado y automáticamente se llenó toda la columna. Cuando le dio enter, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y luego habilité segmentación, me coloqué dentro de la tabla en diseño de tabla y a este lado dice insertar segmentación de datos. Y acá seleccioné cargo y sucursal. Okay. Presioné aceptar y ya me salieron acá. En esta la seleccioné, no me acuerdo, segmentación. Segmentación es una nueva ficha que aparece cuando tienes seleccionada la segmentación, ¿verdad? Sí, Ajá. solo que lo de las. Ah, acá están las Ahí columnas. está lo de las columnas, Y correcto. acá le di a dos. Y ya me Perfecto. apareció así. Excelente, Michelle, la felicito. Gracias. Wow. Me ha dejado asombradísimo. Ok. Qué buen profe, ¿verdad? Ok. Me cuentan los demás si ya pudieron terminar el ejercicio. Veo que Julio ya lo terminó, ¿verdad? Sí. Victoria, Malvin. Y los que no me suben manita, ¿dónde se me han quedado para ayudarles? Ya veo a Anthony, a Carmen. Cuénteme. Ah, Daniela no tiene el Excel ahí, vea. Daniela Sí. tiene que solucionar eso, si no, ya no va a poder hacer nada. No, sí, de hecho estaba buscando algunas cosas que no.
que no les entendía, traté de buscarlo. Pero lo voy a solucionar, tal vez ya mañana lo tenga. ¿Hala? Nancy, ¿dónde se quedó? Buenas noches, ingeniero. Lo que pasa es que yo tengo problemas en la parte de la segmentación de agregar dos columnas, pero es que no sé si tiene que ver con el tipo de Excel que yo tengo. Por Veamos, veamos, Nancy. ahorita lo muestro. Vale, le vamos a echar la manita, oye. Okay. Dele clic a la segmentación que dice cargo. Ahora busque una ficha ahí arriba que dice segmentación. Que creo que es en la que estoy en ese momento. No sé si ahí Ah, aparece, sí, va. ¿verdad? Okay. ¿Hay alguna opción que le diga número de columnas? Quiero ver. Es Pues eso que es lo que no encuentro, no logro ver dónde me dice. usted está trabajando con WPS Office. Ahí está Sí, la cosa. ajá, ese es el que tengo ahorita. Déjeme Entonces. ver. Ingeniero, ¿y no será aquí abajo donde dice ancho de columna y le puede dar más para Es también? probable, probemos. Démosle un clic a ancho de columnas ahí arriba. Abajo, de ancho de columna, no, más acá, a la Izquierda. izquierda, ahí. Ajá. No, no, esa no, aquí arriba en las herramientas, compañera. Ahí en segmentación, donde le aparece el número uno, darle más aquí, ahí. Ahí Ahí está ya. está. Ajá. Ok. Cabal. Vale. Creo que solo esa era la parte que me faltaba. Ah, pues ya está bien todo. Oye. Bueno, gracias. Bueno. A ver, paremos de compartir. Porfa, gracias. ¿Y Carla, dónde se quedó? Pues tenía unas pequeñas duditas ahí, pero ahí con lo que estoy hablando con mis compañeras, pues ahí voy ahorita, ya casi. ¿Y Solo eran Elizabeth? esos. Vaya, ok. ¿Y Elizabeth, dónde va? ¿O dónde se me quedó? Elizabeth. Hola, hola, voy por el 9.9. Elizabeth, me enciende su camarita. Ahí está apagado. Está apagada. Ena. ¿Dónde está Enita? Ena, se me desapareció. Estoy trabajando. Fíjese que ya terminé. Gusta que le comparta pantalla. Vamos a ver. ¿Queremos ver ese excelente trabajo? Ajá. Y las tres filas no les metió nada. Las tres filas nuevas. Nada, me escucha. Sí, ingeniero, lo único que no hice fue llenarlas, pero si ve, aquí están, ve. Ah, vale, pero hay que llenarlas, oye. Sí, de ahí lo demás creo que lo hice bien. Creo que sí. ¿Verdad? Y la primera columna tiene negritas. Sí. Quiero ver. Ajá, ok. Y me sacó, quiero ver los cálculos, ¿verdad? Me sacó el Sí, promedio de sueldo. sí. Ok. Y mire, y el total a pagar, ¿cómo fue que lo obtuvo el total a pagar? Que la suma del sueldo más la comisión, más la bonificación, Quiero acá. ver la fórmula. Ajá. La suma. Ah, lo hizo con la función suma. Sí, suma sueldo más bonificación.
Está mal, ¿verdad? No, Sí, no, no, está no. mal. Espéreme, Está bien. quiero ver, 8200 le da, ¿verdad? Ah, pues yo creo que sí está mal. Sí, está mal. Yo la corrí. Bórrelo. Le voy a decir qué debe de hacer. Borre toda esa columna. No, 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 no. Solo los cálculos. Marque el rango desde la L2. Ajá, acabado. Ahora dele suprimir. Póngase en la L2. Escriba igual. Dele un clic a la J2. Un clic a la J2. Ahora presione más y dele un clic a la K2. Va, eso es todo. Presione Enter. Presione Enter, por favor. Hoy sí, mire. Gracias. Bueno. Ok, señores. Pues espero que con este ejercicio, ¿verdad?, haya quedado todo ya bien clarito con respecto a tablas, así con esa palabrita seca, ¿verdad? Pero en realidad el tema se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo dijimos ayer? ¿Tablas qué? Tablas estructuradas. Estructuradas. Correcto, tablas estructuradas. Ese es el verdadero nombre. Aunque no lo diga así en el comandito ahí de Excel, pero así se llama. Tablas estructuradas. Y ya ve usted el por qué, ¿verdad? El motivo del por qué se llama así. Bueno, señores, pasen buenas noches y nos vemos el día mañana. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.